Pues la reforma del impuesto de plusvalía municipal entra en vigor este miércoles tras su publicación hoy mismo en el Boletín Oficial del Estado. Recuerdan, estuvimos hablando de este tema con el Colegio de Gestores Administrativos y ya conocíamos esta misma semana que el Gobierno fijaba dos opciones de cálculo para el impuesto de la plusvalía según convenga al contribuyente y que solo se pagará en caso de ganancia patrimonial. Los ayuntamientos tienen así 6 meses de plazo para adaptarse a esta nueva norma. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a Código 84. Ya saben que desde aquí tratamos siempre con temas que tienen que ver con la empresa, el emprendimiento, la formación y el empleo. Y hoy precisamente vamos a arrancar hablando del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo. Y lo vamos a hacer con Fernando Leguina, director general del área de Educación, Juventud y Fomento del Empleo. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos. Me alegro de verte por aquí. Bueno, Fernando, decíamos que es importantísimo el esfuerzo, ¿no?, que tienen que hacer los ayuntamientos para que, pese a no ser su competencia el empleo, pues poder ofrecer, ¿no?, diferentes alternativas tanto a personas jóvenes, personas de más edad, que por lo que sea pues todavía no están integrados en el mercado laboral, ¿no? Y desde el INFE, pues después de este tiempo de pandemia, ¿no?, ahora ha comenzado el curso, digamos, y lo habéis hecho con muchísimas propuestas, ¿no? Sí, como tú decías, las competencias en materia de formación para el empleo no son estrictamente municipales o principalmente municipales, pero yo creo que todos, y me refiero a todos, el conjunto de la sociedad, las instituciones, las empresas, incluso cada uno dentro de su ámbito, tiene una responsabilidad hacia el empleo, porque detrás de un empleo viene la sociedad, viene la calidad de vida, vienen las posibilidades para ti, para tu familia, para tu entorno. Entonces yo creo que todo el mundo, desde nuestro pequeño granito de arena, podemos aportar para ayudar a que se cree un clima, un tejido económico, un tejido laboral que sea mucho mejor para elevar la calidad de vida de la ciudad. Y en ese sentido el ayuntamiento pues cuenta con el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, en el cual desarrollamos cursos de formación, pero no solamente desarrollamos cursos de formación, sino que nos implicamos también en la búsqueda de empleo de muchos malagueños. Mira, estamos viendo ya mientras charlamos, para recordar a las personas que nos ven, dónde estáis, qué servicios ofrecéis y ahora ya, si te parece, entramos en materia para ofrecer y recordar cuáles son esas últimas acciones, ¿no?, que habéis llevado a cabo. Pero estamos viendo, no, creo que esto es en el centro, ¿no?, calle Victoria, ¿no? Sí, las dos sedes principales de atención al ciudadano son las de la calle de la Victoria y también en lo que es Tabacalera. En las instalaciones municipales de Tabacalera también hay un servicio del Instituto Municipal de Formación y Empleo para ello. En cualquier caso, estamos en un mundo cada vez más digital, cada vez más tecnológico, y a través de la página web www.infe.málaga.eu es donde podemos encontrar todo lo que es la oferta que tiene el INFE. Hay oferta para parados de larga duración, hay específica para señores mayores de 55, para jóvenes con menos de 30, para quien quiera crear desde cero una empresa de autoempleo, para el que sea un emprendedor que necesita un apoyo, para aquel que quiere formarse y está trabajando, para el que no está trabajando y también. Es decir, tenemos un abanico que intentamos cubrirlo todo y después tenemos, como también hemos comentado antes, lo que es la parte de oferta de empleo. Hay empresas que deciden que el INFE, que es un órgano que está oficialmente reconocido como órgano para este tipo de labor, de contratación, pues sea su banco en el que captar esos perfiles que necesita, esos empleados que necesita. Funciona para su como empresa. Una oficina de colocación, podemos decirlo así. Exacto, ¿no? Es una oficina de colocación en la que ponemos en común los intereses de los empresarios e incluso también del propio ayuntamiento, con los intereses de los demandantes de empleo. Y en algunas ocasiones nos ocurre que nos viene una empresa y nos dice: necesito este perfil. Por ejemplo, un gran almacén que necesita personas que sepan manejar una máquina de carga elevada. Entonces, si el INFE encuentra que en la ciudad no hay suficientes desempleados que sepan manejar una carretilla elevadora, pues organiza un curso de formación, prepara a esos chavales, hace las prácticas en esa empresa y después esa empresa pues puede captarlos, con lo cual estamos no solamente aportando una formación, sino también una colocación.
Además, por ejemplo, de este tipo de trabajos especializados, de operarios, ¿no?, que necesitan pues una cualificación, lógicamente, para, por ejemplo, utilizar esa carretilla, Málaga, bueno, pues al igual que otros puntos de Andalucía, pero en Málaga más, la verdad que tiene muchísimo peso el sector servicios también, el cual también necesita una cualificación, ¿no? Sin duda. La verdad que el mundo digital estaba claro que era una revolución que estaba llegando poco a poco. Sin duda, la pandemia ha provocado que haya sido un estallido, una explosión, y que ahora no se entienda que haya una persona que trabaja en el sector servicio y que no sepa lo que es un código QR, un código BIDI. ¿Por qué? Porque la carta te la vas a encontrar en un código QR, en código BIDI. Si además de saber lo que es, sabes incluso cómo funciona, sabes cargar ahí el menú, ponerle fotografías, te conviertes en un valor muy importante para cualquier hostelero. Ese hostelero contigo no solamente va a tener un camarero, sino alguien que le aporta un conocimiento que incluso en muchas ocasiones el propio hostelero, el propio propietario del establecimiento no tiene. Y sin embargo tú le llegas siendo un camarero que sabe cómo manejarse en redes sociales, cómo poner su restaurante abierto a todo el mundo, cómo poder hacerte una reserva a través de internet. Le estás ofreciendo unas cuestiones que al final son puntos a favor para que te contraten a ti y para que te valoren más, no solamente profesionalmente, sino también a la hora del salario. Bueno, no podemos olvidar tampoco la Málaga tecnológica. Tenemos el PTA y sin duda desde el Ayuntamiento también es una apuesta el que Málaga se convierta en un destino idóneo para empresas tecnológicas. El caso de Google, por ejemplo, que ha elegido también nuestra capital para instalarse. ¿Y cuánto potencial hay en ese nicho de mercado, ¿no? Esos chavales que eligen algún tipo de ingeniería, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, y que tienen el trabajo asegurado, hay que decirlo así, ¿no? Sí, pero a mí me gustaría fijarme no solamente en aquel que estudia la carrera de informático, de ingeniero de telecomunicaciones. Me gustaría fijarme en esos chavales que están con 12, con 13 años, que no saben bien hacia dónde dedicar sus esfuerzos formativos, que no saben en qué se van a poder ganar la vida en un futuro, pero que sí que les gusta manejarse en el ordenador, en los videojuegos, que es un mundo que lo tienen cerca, ¿no?, que algo que lo palpan. Pues también para ellos hay una formación, hay una carrera que no tiene por qué llegar a ser universitario, no va a tener que llegar ni a la selectividad, no va a tener que llegar al bachiller, que no va a tener ni siquiera a lo mejor que hacer una formación profesional de muy alto grado. Hay niveles en los que un chaval que quiera empezar a formarse, a conocer el mundo de la informática, desde muy poquito, desde muy pronto, va a poder tener oportunidades. Y el INFE es una buena forma de empezar a adquirir esos conocimientos que después uno puede desarrollar a través de la formación profesional, la básica, la elemental, los diferentes niveles de la formación profesional. Esto me lleva, bueno, si hemos hablado de esa vertiente del INFE de como oficina de colocación y como nexo de unión entre empresas que vienen buscando profesionales y vosotros que tenéis esa bolsa de trabajadores, me lleva también a otra de las cosas importantísimas de este servicio, que son los cursos, ¿no? Los cursos que ofrecéis, que son muchísimos, además hay online, hay presencial. Sin duda, tenemos una inversión prevista de más de 12 millones y medio de euros entre este año, el año próximo, y puede que lleguemos hasta lo que es el año 23, en el que vamos a desarrollar unos 250 cursos, en el que vamos a ofrecer una formación integral, es decir, todo lo que la ciudad necesita va a tener la posibilidad de uno de formarse. Es cuestión de que uno vea cuál es el perfil en el que mejor encaja, o incluso si no encuentra claramente cuál es el perfil en el que encaja, tiene también la posibilidad de dirigirse al INFE y que le orienten y analizar con ellos cuál es su perfil, sea la edad que sea. Ahora, recientemente, esta misma semana, hemos sacado una oferta en la que lo que queremos es que personas que están con 55 años fuera del mercado laboral desde hace 12 meses, que sean evidentemente malagueños, tengan la posibilidad de que se les monitorice, que se les vaya de la mano y se les diga, a ver, usted qué posibilidades son las que tiene de volver al mercado laboral. A lo mejor hace falta reciclaje, a lo mejor hace falta recuperar un oficio o una profesión que tuvo hace 20 años, que parecía que lo había usted olvidado porque a lo mejor en ese momento pasó de moda y ya no estaba tan actual el contratar a una persona así. Hay muchas posibilidades y esos servicios de orientación laboral, profesional, que ofrece el INFE, también es necesario que los malagueños sepan que existe porque les puede abrir muchas puertas. Sí, además leo aquí que estos participantes, por ejemplo, en este
en esta iniciativa que habéis presentado hace poquito tiempo, además trabajan de forma colectiva, ¿no? Y bueno, pues mejoran esas herramientas de búsqueda y también conocen de primera mano el mercado laboral, ¿no? Que eso es algo que vosotros les podéis ofrecer, ¿no? En este caso, este programa que hemos sacado esta misma semana, se trata de grupos pequeños en los que hay, por un lado, la posibilidad de una información en grupo en la que se les explica pues cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo, cómo hacer un currículum, pero de una forma muy directa, porque son grupos de 5 personas, en lo cual están corrigiéndote sobre la marcha, ¿no? En el cual le enseñan las técnicas para cada entrevista de trabajo. Pero también hay una parte en la que es individualizada, personalizada, es cara a cara. El experto, el monitor experto, directamente con esa persona de mayor de 55 años, y ahí es donde van a fijar claramente cuál es el objetivo. Dice, no, yo quiero trabajar en cualquier cosa. No, eso no vale. Tú tienes que tener bastante claro y ir con seguridad a por un puesto de trabajo, sabiendo qué es lo que quiere y lo que tú puedes ofrecerle a ese empresario. Y de esa forma habrá muchas más posibilidades de llegar. Tu currículum se adaptará más a ese perfil y tu intervención durante esa rueda de prensa, de ese encuentro que vas a tener, que se hace ahí en ese formato, va a ser vital que tú tengas las claves de hacia dónde vas, ¿no? ¿Qué es lo que quieres conseguir? Y no vengo a ver qué es lo que hay. Importante también el autoempleo. Sabemos que bueno, es importantísimo que se sigan creando empresas, pymes, aunque sean pequeñas empresas, que generen riqueza y que generen empleo, ¿no? Y eso, bueno, pues habrá muchas personas que a lo mejor nos estén viendo ahora y digan, bueno, pero es que con la que ha caído del COVID, bueno, no hay que tener miedo, hay que mirar para adelante, y también desde el INFE tenéis programas específicos, ¿no?, para estas personas, ¿no? Málaga, no voy a decir que haya sido gracias al INFE, ¿no? No, pero Málaga es líder en autónomos en España. Eso no es baladí, eso cosa de la sociedad que tenemos, es una sociedad muy emprendedora, eso lo sabemos todos los que conocemos bien Málaga. Y sin lugar a duda, el ayuntamiento no podía ser ajeno. Entonces, ¿cómo ayudamos? Pues por un lado, les asesoramos desde el primer momento, desde que tienen una idea. En ese momento les ayudamos a construir esa idea. Si hace falta financiación, que muchas veces hace falta, les ponemos en contacto con entidades financieras con las que tenemos suscrito convenios que tienen unas condiciones favorables para esos chavales que están con ese propósito de autoempleo, de crear su propio negocio y no trabajar para otras personas. Y a partir de ahí se les va monitorizando, tutorizando, acompañando en ese proceso. Que después encima la empresa puede ir creciendo, pues también se les va ayudando. Por cada puesto que vayan creando, hay posibilidades de que vayan obteniendo apoyos económicos por parte del ayuntamiento. Por aquí tengo también tanda de subvenciones, importante, porque ahora mismo lo acabas tú de comentar, muchas veces pues tenemos la idea, tenemos las ganas, tenemos la energía, pero no tenemos el dinero para hacerlo, ¿no? Y esto también es importantísimo, ¿no? Esas subvenciones dentro del programa de promoción de empleo y fomento del autoempleo para 2021, que hay que decir que sigue abierto hasta el 30 de noviembre, con lo cual ahora personas que nos estén viendo pueden informarse también de esta iniciativa, ¿no? Sí, yo les animo a todos a que se informen a través de la página web del INFE, porque realmente tenemos un abanico muy completo de ayudas. Da igual que seas desempleado, que estés trabajando, que tengas tu propia empresa, yo creo que tenemos los recursos. Y si no, tenemos una cosa muy importante también, y es un teléfono, un buzón en el que nos podéis pedir las cosas. Os lo decimos de verdad, estamos para ayudaros. A lo mejor no tenemos el producto que necesitáis, pero lo que sí que estamos es con las orejitas abiertas esperando que nos digáis, oye, ¿y si creáis este tipo de producto? ¿Y si atendéis este tipo de necesidad? Y estamos con esa voluntad. Realmente estamos para eso, para intentar darle respuesta a las necesidades de la sociedad, del mercado de trabajo. Entonces, a veces nos puede ocurrir que la sociedad vaya más rápida que nosotros, que vaya por delante de nosotros. Entonces necesitamos que el INFE, que el ayuntamiento, que su política de empleo sea una política de todos y en el que es importante cualquier aportación que nos haga cualquier persona a través de esos correos electrónicos, de esos buzones, de esa forma podremos hacer un producto mucho más completo para todos.
Uno, precisamente, una otra de las iniciativas muy importante también es el tema este de fomentar la transformación digital del pequeño comercio. Nos hemos dado cuenta con el COVID, era algo que estaba ahí, pero bueno, que el que todavía no había emprendido esa transformación lo ha tenido que hacer sí o sí, porque no ha quedado otra, ¿no? Y eso también el INFE en este sentido también ha apoyado, ¿no?, a los comercios de toda la vida, al comercio tradicional, que por qué no también puede pasarse al e-commerce, ¿no? La verdad que desde que arrancó la pandemia nos pusimos en contacto pues con lo que era el sector comercial de la ciudad, el sector turístico, como dos de los sectores pues evidentemente más potentes y también más afectados por lo que supuso el cierre de la actividad y todas las consecuencias que vinieron después, no solamente aquellos 3 meses, sino con mucha más duración, ¿no? Y les dijimos, ¿qué es lo que necesitáis? ¿En qué os podemos ayudar? Y lo primero que nos dijeron fue ayudarnos a digitalizarnos, porque es que no hemos vendido en internet en la vida, no tenemos página web para nada, no sabemos manejar un correo electrónico a nivel empresarial, no sabemos nada, no sabemos lo que es una red social porque nunca la hemos tenido, nunca les ha hecho falta, esa es la realidad. Pero como ahora ha habido esa subida tan rápida en el que resulta que es más fácil que tú te compres la ropa por internet a través de un teléfono móvil que no el ir a una tienda o ir a otra, pues el que no se adapta se queda atrás. Y entonces el pequeño comercio pues también ha demostrado ahí que tiene ganas, que tiene empuje, que tiene capacidad de adaptarse y está muy bien que lo hagan, porque es que si no se nos van a quedar muy atrás. Bueno, estabas comentando que Málaga, afortunadamente, dentro del resto de España, la verdad que Málaga está de moda también para muchas empresas que nos eligen para situarse aquí, para muchísimas personas nómadas digitales, ¿no?, teletrabajadores, ¿no?, que quieren venirse aquí para mientras trabajan, pues disfrutar, ¿no?, de todo lo que les ofrece nuestra que aquí capital. Se vive muy bien. Se vive muy bien, se vive muy bien. Entonces, hay que ser optimistas, estamos en plena recuperación, pero bueno, la verdad es que hay posibilidades y sin duda si uno va pues mentorizado, ¿no?, de la mano del INFE, ¿no?, y cuenta con ese soporte, con esa ayuda, con esos cursos que en la mayor parte de las veces, no sé si todas, son gratuitos, ¿no?, tengo entendido, ¿no? Sí, sin duda. Incluso, que también hay que decirlo, porque a lo mejor hay gente, claro, que dice, oye, pero bueno, ¿esto cuánto vale?, ¿no? Pero incluso, que además es gratuito, es que solo tienes que tener ganas de hacerlo, que ¿no? Es importante también destacar, porque hay muchos cursos formativos en los que no solamente son gratuitos, sino que cuando concluye te damos un dinerito. Te damos un dinerito no como una recompensa, sino para afrontar esos gastos de transporte, esos gastos de alimentación, que a lo mejor te han supuesto. Son unos 13 euros 45 céntimos, me parece que es donde lo tenemos ahora mismo, lo que se le abona por día a aquellas personas que han completado el curso, evidentemente. Ah, pues está muy bien, está muy bien. Pues muchísimas gracias, Fernando, de verdad, y enhorabuena por esa labor que se hace desde el Ayuntamiento de Málaga a través del INFE, y todas las personas que nos siguen, bueno, pues que se informen, que se orienten, que pueden hacer cursos, que pueden apuntarse en esas bolsas de empleo y bueno, y poder integrarse, ¿no?, en el mercado laboral, que es lo importante, arrancar, y luego ya, bueno, pues poquito a poco ir cumpliendo el sueño y también, ¿por qué no?, poder a lo mejor pues ser tu propio jefe, ¿no?, montar tu propia empresa, que eso también es posible, es posible. Muchísimas gracias, Fernando Leguina. Muchas gracias a vosotros. Director del área de fomento del empleo del Ayuntamiento de Málaga. Gracias por acompañarnos. Vamos a continuar ahora y lo hacemos viendo un reportaje sobre el SIMET, el Salón Inmobiliario del Mediterráneo, que se ha celebrado durante estos últimos días aquí en nuestra capital y que, como era habitual, pues y como ya se sabía, ha sido todo un éxito. La colaboración debe buscar impulsar el sector para facilitar el acceso a la vivienda de los andaluces, pero también para generar empleo, que es una cuestión esencial para el Gobierno de la Junta de Andalucía. Lo hacemos desde diferentes iniciativas. La nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, la nueva lista. Esperamos poder contar con la aprobación de esta nueva ley antes de finalizar el año. Un texto que va a regular el urbanismo, el suelo, la ordenación del territorio en nuestra comunidad autónoma, cuenta con un amplio respaldo y demanda social y va a agilizar esa aprobación y los trámites para la aprobación de planes generales, de todo tipo de planeamiento, pero también de proyectos urbanísticos. Una ley que da seguridad jurídica, que también es importante
aportar este concepto siempre, pero sobre todo tras los años vividos en materia de planeamiento, donde hemos visto cómo los juzgados han tumbado uno tras otro numerosos planes generales en todas las provincias, el último en Benavís, el plan general de Benavís en la provincia de Málaga. Camino seguro para el promotor, para la iniciativa privada y también para los ayuntamientos. Espero contar con esa aprobación y con el consenso que necesita para su aprobación en el Parlamento de Andalucía. En segundo lugar, nos hemos dotado del Camino, el Plan Vive en Andalucía, el Plan de Vivienda 2020-2030. En apenas año y medio y en plena pandemia, la Secretaría General de Vivienda impulsó y aprobamos en Consejo de Gobierno ese camino, la hoja de ruta, y su objetivo principal, ampliar la oferta de viviendas a precio asequible en Andalucía. Y lo estamos haciendo con diferentes iniciativas, programas, que por cierto están teniendo muy buena respuesta. Por fin, tras casi una década en la que apenas se hizo nada en Andalucía, este Gobierno impulsa la promoción, el desarrollo de la vivienda protegida en nuestra comunidad autónoma, poniendo en marcha, en primer lugar, el programa de fomento al alquiler, en 2 años y medio, 3 convocatorias, la primera en 2019, que ha permitido impulsar la promoción de 3.000 viviendas nuevas en alquiler a precio asequible. Hemos invertido 83 millones de euros en subvenciones a promotores públicos, pero también a promotores privados. Por primera vez se facilita, se da ayuda al promotor privado para ayudarnos a dar acceso a la vivienda en Andalucía, a promover vivienda protegida. Con este programa hemos hecho posible que Andalucía sea la comunidad autónoma que más acuerdos ha firmado con el Ministerio para poner en marcha promociones del programa de fomento del alquiler, muy por encima de Cataluña o de la Comunidad de Madrid. En el caso concreto de Málaga, alcalde, lo veníamos comentando, gracias al programa de fomento del alquiler, vamos a incentivar la construcción de 639 nuevas viviendas, de las cuales 476 se encuentran en Málaga capital. El ayuntamiento ha sido beneficiario y, gracias a su trabajo, es el impulsor y cuenta con esa ayuda del Gobierno de la Junta de Andalucía para desarrollar, para construir 476 viviendas en régimen de alquiler dirigido a los más jóvenes en la ciudad de Málaga. Pero también afrontamos cambios normativos y, a propuesta de FADECO, trabajando codo con codo, en equipo, como se deben hacer las cosas. La primera, afrontando, para agilizar los procedimientos y facilitar también al promotor, obtener esa licencia de ocupación mediante la declaración responsable. Era una asignatura pendiente que tenía el Gobierno andaluz con el sector, que nunca afrontó y que hemos impulsado con un cambio normativo que estamos recogiendo ya resultados muy importantes gracias a la participación y la colaboración de los ayuntamientos. En segundo lugar, equiparamos con la orden del 20 de febrero de 2020 las condiciones de diseño de la vivienda protegida con la vivienda libre, y eso hace que la vivienda protegida sea más atractiva en nuestra comunidad autónoma que antes. Más atractiva para el promotor, pero también para las entidades financieras, que hay que también nombrarlas en estos foros porque deben ser aliados de esos proyectos que tenemos que impulsar. En segundo lugar, el Plan Vive en Andalucía también recoge una mejora del régimen jurídico de la vivienda protegida, reduciendo los plazos de la calificación del suelo, y ha supuesto un avance determinante en ese camino para promover vivienda protegida en Andalucía. Decía 3.000 solo con el programa de fomento en alquiler, pero tengo que decirles que también hemos realizado una convocatoria de ayudas a los ayuntamientos para la dedicación de suelos, la urbanización con destino a vivienda protegida. Esto va a permitir la construcción de 263 viviendas más. Apostamos por la permuta de suelos a cambio de viviendas. Lo está haciendo la agencia ABRA. Nos va a permitir la construcción de 266 nuevas viviendas en Andalucía. Ya tenemos en construcción la primera de esas promociones en un solar que llevaba
desocupado desde que lo compró la Junta de Andalucía en el año 2005 y que este nuevo gobierno ha impulsado la construcción en el barrio de la Pescadería de una nueva promoción. Es cuestión de días, comenzaremos una nueva promoción con este sistema de permuta de suelo pionero que hemos iniciado en Andalucía, en la ciudad de Córdoba. Acabamos de aprobar una nueva iniciativa en Úbeda, en la provincia de Jaén, y lo vamos a extender al resto de las provincias andaluzas. La inversión estimada son 41 millones de euros. Quiero detenerme en otro asunto importante. En apenas un año hemos puesto en el mercado, también lo ha hecho Abra, ese suelo que gestiona la Junta de Andalucía y que es de todos, pero que hasta ahora se mantenía en barbecho, desocupado. 146 parcelas de suelo residencial que van a permitir la construcción de 900 viviendas más. La última oferta pública se ha resuelto hace días con la venta de 38 parcelas con una capacidad para 780 viviendas. 27 de estas parcelas se localizan en el municipio malagueño de Cártama y van a permitir la construcción de 106 viviendas, por poner un ejemplo de esa venta en la provincia de Málaga. Con la venta de estos activos, desde el Gobierno andaluz contribuimos a dinamizar, a reactivar el sector y el sector de la construcción, también a desarrollar ese suelo que es residencial, a favorecer la reactivación económica. Bueno, pues volvemos a nuestro set y estamos muy contentos y muy orgullosos porque tenemos aquí con nosotros al peluquero y estilista Rafael Bueno, que es Premio Fígaro de Peluquería, el peluquero español del año. Rafael, madre mía. Y hola. Además, de toda la terna que había de personas, el único andaluz y vas y lo ganas, ¿no? Y malagueño, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que sigo, ¿no? Sigo todavía en una nube, estoy súper feliz y súper contento de que gracias a mi compañero y al Club Fígaro haya conseguido este premio que ya llevaba varios años con sí, que ya persiguiéndolo. Había sido finalista, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ver el vídeo y ahora volvemos si nos lo cuentas, ¿vale? Genial. Venga, vamos a verlo. Al mejor peluquero español del año. Vamos a abrir el sobre. Y el ganador es... Rafael Bueno. ¡Bravo! ¿Qué digo yo ahora? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Rafa con su inseparable Moisés! No sabéis lo feliz que estoy ahora mismo, de verdad. Gracias, 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 gracias a... Bueno, lo primero, gracias a todos mis compañeros, porque sin ellos no estaría aquí, sin su prenominación no estaría aquí, y de verdad que muchísimas gracias por siempre estar acompañándome y apoyándome. A mi equipo, que lo tengo ahí, que han venido desde Málaga, todas. Sandra, Gucel, María, Natalie, Antonio, Moy, muchas gracias. Siempre por aguantarme día a día, por traerme todos los días mi pitufito a la catalana con mi café. ¡Gracias! A mi mano derecha, que sabéis, ya lo conocéis, Moy. Esto es suyo, igual que mío, y la verdad que sin él no estaríamos aquí. Te quiero, Moy. Y sobre todo, quiero darle las gracias a mis padres por enseñarme que aunque esté tocando el cielo, siempre tenga los pies en el suelo. ¡Bravo! Gracias. Sí, señor.
Un gran aplauso para vuestro peluquero español del año, Rafael Bueno. Madre mía, Rafael, qué emoción, ¿no? Yo estaba mirándolo y de verdad es que es emocionante. Esos premios, se fue la gala en Madrid, ¿no? Hay que comentarlo. Sí. Y son unos premios de los más prestigiosos que de la peluquería, ¿no? Sí, a nivel nacional son los más importantes. Y la verdad que este año ha tenido la novedad que también había una categoría a nivel internacional, que se han presentado también mucha gente de diferentes países. Y ha estado, la verdad, que bastante bien. Creo que ha sido el año que también más colecciones se han presentado. Se han presentado muchísimas colecciones y, vamos, yo sigo todavía en una nube. Acabo de ver el vídeo y se me han vuelto a poner los vellos de punta. Hay que decir que nos has traído el trofeo, ¿no? Sí, que el Fígaro. Justo aquí. Además, decías antes... que además es un premio muy emotivo también porque son los propios compañeros, ¿no? Los peluqueros, los estilistas, los que os preseleccionan, ¿no? Sí, los propios compañeros son los que eligen a sus prenominados. Yo la verdad que he estado, estos 6 últimos años, he estado preseleccionado por mis propios compañeros y los 3 últimos años he sido finalista hasta este año que he conseguido ser ganador. Entonces, yo lo decía, yo había mucha gente que me preguntaba y me decían cosas, digo, yo la verdad que ya me siento súper feliz y estoy súper contento porque el recibir el apoyo y el cariño de tus compañeros es ya una satisfacción muy grande. Hay que comentar, bueno, lo estamos viendo ahí, esa colección de Warrior of the Light, sí. Aunque también este premio te lo han dado por tu trayectoria, ¿no? Que no es solo por esta colección que has presentado, pero bueno, esta es la colección, ¿no? Sí, esta es la colección que, bueno, todo al completo se ha realizado aquí en Málaga con un equipo de malagueños, tanto la fotografía que ha sido Alberto Zaldívar, el vídeo que ha sido de V, los estilismos que la verdad que le dan un punto súper, súper fuerte a la colección, ha sido de Julián Esquerro, y el maquillaje de Lelu Pérez y mi compañero Moisés Utrera, que es mi mano derecha, él ha estado mano a mano conmigo creando esa estructura y esa... esculturas para el cabello. Madre mía, qué alucines, ¿eh? Qué imágenes. Ahora veremos más. Vale. ¿No? Pero bueno, hay que decir, porque habrá quien se pregunte, bueno, hemos comentado, bueno, Rafael malagueño, tiene la peluquería en calle López de Rueda, en el Puerto de la Torre. En el Puerto de la Torre. Pero que me decía antes Rafael, dice, yo quiero decir que yo soy un currante. A ver si la gente se cree que yo nada más que me dedico a hacer este tipo de estilismos, ¿no? Que yo abro y cierro mi peluquería todos los días, ¿no? Sí, aparte yo, hombre, a mí me gusta mucho el mundo de las colecciones, ahora llevo varios años también trabajando para Revlon Profesional a nivel formativo, doy formaciones para la marca, tanto de ondas como de recogido, pero yo siempre lo digo, a mí el día a día en el salón, el poner el color a mi clienta María, el hacerle las mechas en carne, el cortarle el pelo a Pepi, yo es que eso no me puede faltar porque es algo que me apasiona y creo que nunca lo dejaría, porque es algo que me llena, mi clienta es lo que realmente me llena. ¿Y qué te han dicho tus clientas? Porque claro, ella... no te... yo no me quiero ni imaginar. ¿No? Bueno, cuando gané el premio me metí en las redes sociales y tenía... pues más de 167 mensajes tenía, la mayoría de mis clientas, ya cuando vas a venir, bueno, una pasada, han venido a felicitarme, he tenido 20.000 llamadas, 20.000 mensajes y aún lo siguen celebrando, cada vez que viene una es una celebración nueva. Me gustaría, bueno, ahora vamos a ver un poco más en detalle, porque vamos a ver unas fotos que nos has hecho llegar, porque esto, claro, de la peluquería creativa, ¿no? ¿Qué es, no? Porque habrá gente que diga, bueno, pero esto de la peluquería creativa, ¿qué es, no? Sí. Explícanoslo un poco. Sí, mira, la peluquería... ¿Cómo te nace a ti esta pasión también? Claro, es algo que me apasiona. A mí me encanta mucho el mundo de la vanguardia. También trabajo a nivel comercial, pero el mundo de la vanguardia me encanta porque es algo que me ayuda a salir de esa rutina diaria... para crear técnicas nuevas, texturas nuevas, a raíz de haciendo ese tipo de colecciones como las que estamos viendo ahora mismo, es con lo que yo doy imaginación y es con lo que yo hago muchas cosas que me encantan.
este tipo de estilismos, hombre, sí. A lo mejor para el día a día no, pero pues seguramente pues mucha gente conocida, alfombras rojas, premios de estos de música, cosas de estas que sí, ¿no? Que tienen cabida, por supuesto, sí. En estos sitios. Esto, ¿no? Es mayormente es como la alta costura, es como los estilismos de alta costura. Hay cosas que hay gente como grandes celebrities que para una ocasión, como tú estás diciendo, una alfombra roja, le gustaría. Aparte, hay una colección que acabamos de pasar, que está todo hecho con metal, que la han utilizado varias cantantes, y hay dos de los trabajos que salen en los videoclips, y la verdad que a la gente le gustó mucho, que son unas pelucas que están realizadas con cadena. Y la verdad que está a mí me encanta, le he dedicado muchísimas horas, pero después el resultado se ve espectacular. Porque tú, Rafael, tú te has dedicado a esto toda la vida, ¿no? Yo llevo desde los 15 años. ¿Y cómo te viene a ti esta pasión por la peluquería? ¿Viene de familia o cuéntanos? Sí, mi tía es peluquera y yo desde muy pequeñito iba a su salón de peluquería, aún sigue teniéndola, tiene una peluquería. ¿Allí también en el Puerto de la Torre? En Ciudad Jardín. Ah, en Ciudad Jardín. Se llama Lola Ruiz. Y tiene un salón de peluquería que yo desde siempre, desde que era muy pequeño, iba. Entonces yo me sentaba en el sillón y recuerdo que la gente entraba de una forma y salía totalmente cambiada. Entonces me encantaba y decía, eso lo quiero hacer yo. El ver cómo le cambia la imagen a la gente sale como con una cara y salen como con la autoestima mucho más alta, con una sonrisa. Digo, eso lo quiero yo hacer y yo siempre he tenido súper claro que he querido ser peluquero. Qué bien. ¿Y cuánto tiempo llevas dedicándote más a lo que es la peluquería creativa? Pues llevaré como... Porque os voy a contar que no lo hemos comentado, pero es que aquí lo tengo en 2016. Rafael Bueno ya tuvo un premio además a nivel internacional, sí. Que nosotros nos conocemos de aquella época, que también hicimos una entrevista. Sí, gané. Fue además un premio muy importante, sí, ¿no? Sí, fue a nivel internacional, se hizo en Bruselas, fue... gané la mejor ejecución en directo con la colección Texture Dream, que la acabamos de ver, que eran las imágenes en blanco y negro, y bueno, eso fue, vamos, fue increíble. Aparte fue una gala espectacular en la que cual había casi 20.000 personas, había gente, era como el Eurovisión de la peluquería. Ajá. Recuerdo yo que en cada grada estaba el país y había como unos 900 españoles, entonces madre cada mía. Vez que salíamos al escenario, pues todo el mundo, cada país con sus banderitas, y bueno, y la verdad que gané uno de los tres premios y fue increíble. Y también a raíz de ahí fue un cambio muy grande en mi vida a nivel profesional. Yo tenía un salón muchísimo más pequeño y lo amplié tres veces mucho más grande, amplié equipo. La verdad que a raíz de ese premio fue lo que hizo que estar donde estoy ahora mismo. Bueno, tú además de tus clientas fijas de toda la vida, que las sigues teniendo por supuesto, pero a ti este tipo de reconocimientos te ha hecho también ampliar la clientela, cuéntanos un poco, sí, ¿cómo te sí, ha influido? Sí, 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 me ha influido para bien, aparte tengo gente que viene de todas partes de Málaga, tengo gente que me llama hasta de fuera, vamos, justo este viernes voy a Barcelona a hacerle una prueba a una novia que se casa en abril del año que viene. Ajá. Y la verdad que también me ha acercado mucho a nivel de celebrity. He estado este año, he podido trabajar para Nati Peluso, cuando estuve aquí en Málaga para la gala de los Goya, fui el encargado de los tres días de realizar su peluquería, he estado en Milán trabajando también este año pasado para Rocío Sorno, he trabajado para Yedet, la verdad que he trabajado para bastante celebrity, que también es algo que me encanta. Claro. Hombre, claro, porque es una forma de poder mostrar también, no solo a nivel concurso, sino a nivel de ver una persona con esas creaciones tan espectaculares, ¿no? La verdad que sí. Te tengo que preguntar también, porque mira, esta misma semana hemos asistido de cómo, bueno, pues son muchos los peluqueros y estilistas, pues que, bueno, están pidiendo, ¿no?, al gobierno que baje el IVA, ¿no?, porque es verdad que el sector vuestro ha sufrido mucho por el tema de la pandemia, porque, bueno, muchos, pues, la gente no salía de sus casas, no habéis tenido que reducir personal, incluso muchas peluquerías han tenido que cerrar también, ¿no? Sí, entonces, aprovechando que estás aquí, tenemos esas imágenes que fueron, no sé si de ayer o antes de ayer, y te queremos preguntar, ¿no?, ¿cómo has vivido tú la pandemia en este caso, ¿no? Hombre, yo la verdad que también la he vivido como los demás compañeros. Es verdad que gracias a Dios, yo siempre lo decía, he tenido un gran equipo que me ha apoyado, he tenido recursos para poder sobrevivir como estoy sobreviviendo, pero también he tenido muchos compañeros que me han llamado, que se han acercado a mí, que me han pedido
que por favor yo alzara la voz a ser alguien bastante conocido, más conocido. Claro. Y la verdad que durante la pandemia me han hecho bastantes entrevistas para bastantes televisiones, he salido bastantes reportajes pidiendo la reducción del IVA porque es que lo necesitamos. Necesitamos nosotros y todos los compañeros. Sí, porque además se considera un sector esencial, con lo cual no tiene sentido que el IVA se tribute como se tributa un artículo de lujo, ¿no? Porque es cierto que la mayor parte de los servicios que ofrecéis, tanto en las peluquerías como en los centros de estética, no están considerados un artículo de lujo. De hecho, hay muchísimas personas que es que necesitan, ¿no?, ir a ese tipo de claro centros, que sí, ¿no? Claro que sí. Y muchas personas que no se valen por sí mismos y necesitan nuestra ayuda. Personas mayores, etcétera, sí, ¿no? Sí, y muchos compañeros que, vamos, que han tenido que despedir a sus empleados y han tenido hasta que cerrar sus puertas. Tengo compañeros que conozco de hace 20 años que me han pegado la puerta a mí pidiéndome trabajo y yo, vamos, el corazón partido, porque veo una persona que le ha ido tan bien, que ha estado tan bien, que ha tenido también, es una persona bastante conocida y que se vean en la situación que está ahora mismo, la verdad que da mucha pena. Pues Rafael, bueno, no vamos a acabar con la pena porque la alegría que tenemos de convertirte... Además, vamos a seguir luchando y lo vamos a conseguir. Claro que sí. Yo soy una persona muy positiva y seguro que lo vamos a conseguir. Claro que sí, os lo merecéis. Le recordamos, Rafael Bueno, malagueño y que se convierte en el peluquero español del año. Madre mía, qué orgullo y además en una final en la que era el único peluquero andaluz, no hay que decirlo, ¿no? Pero vamos a recordar que tienen la peluquería en calle López de Rueda, en el puerto de la Torre, y darte de verdad la enhorabuena. Muchas gracias. Y después de, bueno, tanto tiempo también como finalista, esos reconocimientos que has tenido durante tantos años, pues que ahora te haya llegado este, que tiene muchísimo prestigio, ¿no? Gracias, Marta, gracias por invitarme. Y bueno, te lo digo gracias a ti, a todo el equipo, y de verdad que estoy muy sorprendido por todo el apoyo que estoy recibiendo de la gente, de tanta gente que me está llamando, y creo que también es algo positivo de que le estamos dando tanta visibilidad a nuestro sector, que como estábamos diciendo, lo necesitamos. Claro que sí. Rafa, bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Vamos a continuar y ahora les vamos a contar que la Feria del Libro arrancaba este pasado viernes en la Plaza de la Marina con medio centenar de expositores. Ahí lo están viendo. Nosotros, como siempre, haciéndonos eco de las diferentes ferias que hay en la ciudad, pues queremos recordaros que esta cita celebra el medio siglo de vida con un amplio catálogo de libros, un encuentro con autores, firma de ejemplares. Van a estar allí en la Plaza de la Marina hasta el 14 de noviembre. Recordar también que si les visitáis, además de que hay muchísimas librerías y editoriales malagueñas, vais a tener pues un 10% de descuento para comprar vuestros libros o los regalitos, por ejemplo, ahora de Navidad, que también, bueno, pues echa una mano a un sector que también, bueno, pues después de esta crisis sanitaria, pues todos lo hemos pasado bastante mal y hay que echar un poquito el resto y apoyar, en este caso, pues a esas librerías de Málaga de toda la vida. Contaros también que estuvimos también el pasado sábado en el recinto Eduardo Ocón. Allí de la mano del creador y gestor cultural Antonio Troyano, pues se celebró la Fashion Rooms, el sexto encuentro de moda y estilo. Y bueno, pues ¿quiénes desfilaron? Bueno, pues un montón de gente, yo todos no los voy a poder nombrar, pero lo que vais a ver a continuación es, por ejemplo, la Marbella Design Academy y luego, bueno, pues dando esa cuota, ¿no?, de visibilidad a los jóvenes creadores, que es importantísimo. También, pues, por ejemplo, Joan Vicudeca, Las Cositas de Yola, Poppy Atelier, Ojana Modas, JJ Corpas, María Velasco o, por ejemplo, pues Claro de Luna. En cualquier caso, bueno, pues se trata de diseñadores. Ahí vemos a Antonio, desde aquí un abrazo. Se trata, como siempre, de eventos que hacen que visibilizan, ¿no?, el sector de la moda, que queremos recordar que volvemos a la normalidad y hay que hacer este tipo de acciones. Además, será gratuito, siempre pues guardando, en este caso, pues la distancia social, utilizando la mascarilla. Hubo la oferta de moda de por la mañana, pero luego también por la tarde continuó, en este caso, con varios diseñadores. En cualquier caso, enhorabuena a Antonio Troyano y a su equipo por volver a ofrecernos pues algo tan, tan bonito como esto, como la moda de la mano de los jóvenes creadores.
Y entramos ya en la recta final del programa. Tenemos ya al otro lado del teléfono a Yasmín Enachat, que es del Bazar Tánger, en la Plaza Arriola. Yasmín, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, guapa? Bueno, queremos hablar contigo porque sabemos que lleváis un montón de tiempo allí en esa ubicación, ¿no?, de Málaga, ¿no? Sí, exactamente. Pues más o menos como alrededor de unos 25, 27 años, más o menos. Cuéntanos un poco, ¿cómo? Porque tú eres la segunda, tercera generación. Sí, exactamente. Sí. Cuéntanos la historia de vuestra tienda. Pues, miren, les comento. Mi abuelo, que fue el primero que estuvo en ese local, él le vendía lo que son alfombras artesanales de Marruecos. Sí. Después el local pasó a mi padre, que es el que ha intentado traer como más cosas que no sean solo alfombras artesanales marroquíes, sino en plan más decoración, más cerámica. Después pasó a mis hermanos, que también estuvieron ahí echando una mano, y ahora estamos mi hermana y yo. Y hemos intentado traer incluso acercar un poquito más a artesanía, lo que son más cestas, un poquito de mimbre, trabajar un poquito el esparto, que son productos que hace tiempo sí que se hacían bastante, pero ya no quedan muchas tiendas que lo que hagan sea artesanía así de ese tipo. Ellas mismas estamos viendo ahí en imagen, vosotras sois jovencitas, ¿no? Sí. Cuéntame, ¿cómo se os da esto de haceros vosotras cargo del negocio familiar? Pues la verdad que muy bien, estamos muy contentas, sobre todo además que es un negocio familiar, o sea que desde que hemos sido pequeñas hemos estado atentas a lo que nos explicaba mi padre, cómo hacer las cosas, cómo tener trato con los clientes, y la verdad que estamos muy contentas. Oye, ¿cómo habéis pasado vosotros el tema de la pandemia, del COVID? ¿Os ha perjudicado mucho? Pues la verdad que creo que como a todo el mundo sí que nos ha perjudicado un poco. Pero sobre todo lo que es el que no pudiesen venir los turistas, porque la verdad que en Málaga centro la mayoría de los comercios viven de lo que es el turismo. Y hemos estado un poquito de tiempo, lo que es un poquito perjudicado, pero la verdad que muy dentro de lo que cabe. Claro. Sí, que también lo cierto es que nosotros aquí lo hablamos mucho, que afortunadamente Málaga ha sido uno de los destinos que más rápidamente se ha puesto en marcha, ¿no? O sea, quiero decir que rápidamente está saliendo un poco de esos problemas, ¿no? Sí, la verdad que sí. En Málaga tenemos muchos factores que favorecen a que venga lo que es el turista, ya sea por el sol, el clima. También la gente muy acogedora, y la verdad que todo favorece a que vengan los turistas, y nosotros queremos que vengan muchos turistas, ya sean de extranjeros o de interior de España. Bueno, nos cuéntanos, porque estamos viendo ahí un montón de cositas súper bonitas, además. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que ofrecéis en la tienda para las personas que... Bueno, yo creo que os conocen los malagueños, por supuesto, porque lleváis muchísimos años, como decíamos, sí. Además en un sitio estratégico, Plaza Arriola, ¿no?, en pleno centro, detrás del mercado central. Pero bueno, para quien no os conozca, ¿qué es lo que tenéis? ¿Qué ofrecéis al público? Pues al público lo que les ofrecemos es un poquito de variedad de productos, todos de Marruecos, hecho artesanal. Y intentamos acercar lo que es un poquito del zoco marroquí típico, intentar poner un poquito Málaga centro, que se aparezca un poco, ya sea por la decoración. Tenemos lámparas, tenemos cerámica de Fez, que es la ciudad más típica de Marruecos, donde se vende todo ese tipo de cerámica, alfombras, tenemos también productos cosméticos de argán, todo lo que pueda imaginarse que pueda haber en Marruecos lo intentamos traer aquí a España. Sí, además ahora con el tema también del COVID, para las personas que nos gusta visitar Marruecos, que a lo mejor pues no hemos podido viajar, ¿no?, allí, que siempre lo típico también de traerte alguna cosita, ¿no?, de allí, sí, pues también entrar en vuestra tienda es como sin no tener que desplazarse, ¿no? Encontramos totalmente, de todo, ¿no? Es como pisar territorio marroquí. Bueno, pues Yasmín, muchísimas gracias por charlar con nosotros. Gracias a vosotros. Enviaros un abrazo desde aquí, y nos alegramos mucho de que hayáis podido seguir con el negocio familiar, porque eso también es una de las cosas
complicadas, ¿no? Que pasa a veces en este tipo de tiendas, ¿no? Que a lo mejor no se encuentra relevo generacional, pero en vuestro caso, pues estáis las dos ahí al frente. Y la tienda, la verdad, es que es preciosa. Y bueno, muchas además, gracias. Tienda especializada y con tantos años, ¿no? Ya aquí en Málaga. Un abrazo fuerte, Yasmín. Gracias por charlar con nosotros. Gracias a vosotros por la invitación y os esperamos todos en Málaga. Gracias. Bazar Tánger, Plaza Arriola. Muchísimas gracias. Bueno, nos despedimos, nos quedamos prácticamente sin tiempo y lo vamos a hacer pues dando la enhorabuena a Leticia del Hipoterm Center, porque bueno, es un centro integral de estética que ya estaba abierto, pero pues por el tema COVID pues no se pudo hacer esa inauguración. Vamos a ver esas imágenes antes de despedir el programa y bueno, pues contaros un poco que el Hipoterm Center está en la avenida Imperio Argentina 12, en la zona de El Inacua, Martín Carpena, por toda esa zona, y este centro de belleza integral, bueno, pues es un centro de bioestética, de depilación láser, también de nutricosmética. Entonces, bueno, pues se hizo el otro día, el pasado 3 de noviembre, pues hicieron esa fiesta de inauguración, aunque el centro, como decíamos, ya estaba funcionando, a la que asistieron, bueno, además del concejal del distrito, Luis Verde, pues algunas youtubers, clientas, todo el personal, ahí vemos a Leticia como da la bienvenida a las personas que se acercaron, y bueno, pues sobre todo, importantísimo, ¿no?, la calidad de los servicios que prestan, y luego también la financiación, ¿no?, que ofrecen, que también es importante en el Hipoterm Center. Pues desde aquí, un abrazo para todo el equipo, para todas ellas, y nosotros con estas imágenes nos despedimos hasta el próximo martes. Hasta luego. Radio, felicidad y magia. Y eso es lo que quiere. Bueno, aquí tenemos... Ay, se ha perdido. No pasa nada. Aquí tenemos a Margot. Margot viene desde el Caribe, nada más y nada menos, es venezolana. Ella es graduada...